sin créditos, sin endeudamiento y sin redensificación. Así será la reconstrucción de 800 predios del Grupo de Damnificados Unidos de la Ciudad de México que acordaron con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ayer, fijaron fechas para distintas obras de rehabilitación y reconstrucción, entre ellas las del inmueble 1C del multifamiliar Tlalpan que se cayó durante el sismo del 19 de septiembre y que estará listo a más tardar en diciembre de este año. En un mes reabren carreteras Xochimilco-Tulieguaco, promete Sheinbaum. Aquí 40 familias perdieron sus departamentos, y tras acordar con la administración de Sheinbaum nadie de ellos pondrá recursos propios para edificar. Los afectados salieron beneficiados porque anteriormente sus casas medían 37,8 metros cuadrados, y con esta reconstrucción se los entregarán con medidas de 42 metros cuadrados. Además se les dio certeza de fechas y financiamiento para una segunda tanda de inmuebles, Ámsterdam 27 cuya obra va a comenzar el 11 de marzo, Miramontes 2990, 3020, 3040, Los Tres en abril, Insurgentes 1260 en mayo, y en Londres comenzará con la demolición parcial y al terminar iniciará la rehabilitación. César Cravioto, comisionado para la reconstrucción, declaró que las familias tendrán acceso a una vivienda digna y segura. Se va a respetar este acuerdo que tenían con el gobierno anterior, expresó frente a los integrantes de Damnificados Unidos. El comisionado dio a conocer que acordaron que después del trabajo de las empresas de geotecnia comenzará la liberación de predios para identificar cuáles se van a reconstruir y cuántos se pueden reubicar, así como cuáles tendrían que rehabilitarse. Israel Ballesteros, vocero de los damnificados, informó que en este mismo mes 20 de 200 viviendas afectadas en la alcaldía Tláhuac se rehabilitarán y en el resto del año trabajarán en las otras. Tenemos que reconocer que este es un acuerdo que nos permite avanzar. Esta vez no tuvimos que estar en la noche en la calle para obtenerlo, se pudo avanzar aquí mediante esta conciliación, lo reconocemos, seguiremos trabajando en las mesas y lo que más deseamos es el pronto regreso a casa, expresó.